Dios, ¿y usted qué tal? Ah, bien. Qué Hi, bueno. teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Ajá. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? How's your day going Think so far? Is it good? thinking about what I should study more. I saw I don't fall behind. Ah, okay, that's a good one. Marvin, finally! Ah, so glad I can see you. Good evening, teacher. Sí, estoy feliz de ver al Marvin otra vez. Yeah. Y Elvis, what's up with you? How's your day going? ¿Cómo va todo? Very nice. Very nice. So far, it so good. Was a day very, very hard. My work. Very hard. Very stressful. Estresante. Yes, stressful. Yes. Ocupado. Busy. Very busy. Very, very busy. Busy. Y así que, super pesado. Very heavy. Very heavy. Heavy, yeah. Much money. Yay. Yeah, but yes. It's complicated. But almost Friday, right? Almost Friday. Casi viernes. And the body knows that it's almost Friday. Y el cuerpo lo sabe. Right? Sí. Muy bien. Este Marvin anda de pinta. A ver a dónde anda. Y no nos lleva. That's good. Está bueno, Marvin. Supermarket. The family. Really? I'm going to the supermarket with my supermarket. Family. Ah, vaya, pues está bien, pues. Ahí me traes algo. A chocolate, please. A dark chocolate, if you don't chocolate. Mind. Yeah. Ooh, delicious. Okay. Ahí me tomé una hot chocolate que me cayó, pero de perra. Yeah. Era el día que tenía ganas de una tacita de chocolate, bien calientica. Only chocolate or with milk? No, without milk. Okay. A mí me gusta sentir el chocolate, el sabor del chocolate. Aunque con milk también cae rico. Pero no, mejor chocolate, sí. Solito. Exactly, without it, yes. Very good. Tenemos a Victoria. We do have a Elvis, Stephanie, Ana Cecilia, Morenita, Bridget. Bridget! Hi, teacher! How you doing, my girl? Welcome back to the jungle. Sorry, welcome back to the model. Bienvenida a la jungla, ¿no? Bienvenida. Yes. Yeah. Emerson. Aquí tengo el mucho. Hey, Emerson, se quitó el bigote. Yeah. Esta teacher tiene unos. Una memoria elefante que para qué te cuento. Yeah. Ajá, vea que sí. Yesterday. Used to have losses, right? Today. You really? You shave it? You shave it today? Yes, for the morning. Oh, you know what? I don't know about the others, but talking about my point of view, desde mi punto de vista, from my point of view, you look younger. Te ves más joven. You look younger. Thank you. Yes. You well. That's what I think. Yeah, he is little boy. Excuse me? He is little boy. He's a little boy. Really? Yes. Nah. Yeah. And I don't know if I may ask that question, Emerson, but how old are you? I am 28 years old. 28? Oh, yeah, you're a baby. 28. Who's the youngest here? ¿Quién es el más jovencito? Who's the youngest here? Marvin. Marvin? Marvin, how old are you? Hi. How old are you? I am 36 years old. 30 what? 36? 36 years old. 25th or 36? The honest? Yes, honest. 36. 2, 5 or 3, 6? 3, 6. No six, way. No. No. You know, everybody thought Pinocho. Youngest. Todo mundo pensó que eras el más jovencito. No way. I don't know.
Oh my God. I have a degree at Science of Education, study in architect. Tengo una carrera y otra y media. Oh, wow. Really? Okay. Okay, so he is the youngest one. Woohoo! That's amazing. Jaime, James is the young. James is the youngest one. Yes. Okay. James is the youngest one. All righty. We have an assistant, Sylvia here. That's good. Emerson, Ceci, Caesar. Yay! Yeah, I can see her. Woohoo! Logró conectar la cámara, Ceci. Nice to meet you, sir. Hacer un montón de cosas ahí en la computadora para que funcionara. Pero funcionó. It works. Sí. Es la actualización de yeah. Zoom. A Ceci creo que le están dando problemas también. Sí, ajá. Pero no se preocupen. Aunque están aquí, aunque le esté dando lata la computadora o la imagen, pero la onda es que están aquí, which is really good. I'm so happy to see you. Estoy muy feliz de verla, because I know, porque yo sé, that each of you has, a particular situation, and sometimes it's very hard, right? You are tired, you're sleepy, traffic, right? But you are here, pero estás aquí, no matter what, no importa cómo. And that shows your commitment. The family, exactly. The pets. The pets, yeah. Tell me, I have two dogs and one cat. Yeah, pero estás aquí. Y eso shows your commitment. Your commitment es como tu entrega, las ganas de echarle las ganas a la clase, ¿no? Which is really good, actually. Y eso me llega mucho. Tenemos a Neida aquí, muy bien. A la Zule, aquí está la Zule. Yeah, aquí está Rachel. Hello. Mencita, hello, Oscarito, Gianni, Morenita. Mr. Chanti, my man Chanti, woohoo! All good right. Evening. Good evening. Tenemos aquí a todo el elenco. Teacher, ¿cómo dijo ayer que se decía como quieto los caballos o algo así? Pull your horses. ¿Puede escribirlo? Ah, no. ¿Cómo no? I will, don't worry. I will. Hold on. Google it. No, nada, que Google knows everything, but that's not true. Okay, hold your horses. Fíjate que eso es un idiom que nosotros tenemos. Un idiom no es como un dicho popular, ¿no? Ya lo escribí para toda la mara. Que literalmente era detener los caballos, pero es como, por ejemplo, cuando tú estás como, que mira que quieras las cosas así, así, a la carrera, te dice, espérate, calmado, sereno, moreno, a su debido tiempo, my friend. Calm down. Exactly. Muy bien. Chicos, bueno, yo sé que esto es algo que deberían de saberlo, pero igual yo voy a preguntar, porque no está malo preguntar, voy a hacer un recap de vez en cuando. What date is today, by the way? ¿Qué día es hoy? What day is today? Today is Thursday. Thursday what? 19. January 19. Aha, uh-huh. In the year? 2023. Because you can say 2023, but you can also say 2023 as well. Mm-hmm. 2023. I need the complete date. Sin pausa. ¿Qué me la dice completa? Sin pausa. Que un poquito aquí, que otro poquito allá. No, nada. ¿Qué me dice completa? Is January. No, se te fue. January 19th, 2023. Se te fue primero porque me... ¿Y el día? Ay. Dele otra vez, pues. Dele. Okay, today is January 30, 19, 2023. Casi, pero fíjate que el orden me lo dice, le diste vuelta. Pero está bien, la información está bien, solo que el orden. ¿Qué va primero? ¿Va primero el mes? El month, día, day, la day. ¿Qué va primero? The day. The day.
Today. Sería okay. Saturday. Thursday, ajá. Después. Thursday. Thursday. 19. Thursday, January. January, ajá. Dele, dele. January. 2023. ¿Y el 19 dónde quedó, pues? Ajá. Ash. Ash. Day. Damn. Okay, otra vez. Thursday. Thursday, January 19, 2023. No ordinal numbers. Entonces todos los cardinal numbers van con TH al final. Vaya, el, la víctima, perdón, el participante estrella que me quiera escribir la fecha. Sé que es algo así como, en teoría es súper básico, ¿no? Pero quiero ver cómo van ahí. Acuérdense que la teacher tiene mucho en cuenta la puntuación y también los capital letters, que son muy importantes para mí. La grammar a mí es muy importante. A ver cómo lo escribe. ¿Quién va? Vaya, Santiago, dale. Hijo de maceta. Dale. Do it. Try. Do your best, my man. Do your best. Que aquí todos estamos para aprender y entre todos nos ayudamos. Dale. Ay, Eneida, muy bien. Casi. Casi, Eneida. Pero hay dos cosas. Miren lo que dijo Eneida, which is really good. Ah, no, pero Eneida solo me escribió a mí. Ah, como no, para todos. Ok, vean el que ha escrito Eneida. Está muy bien lo que ha hecho. Pero hay dos cosas que debe de mejorar ahí. El número tendría que ir antes que el mes. No, está bien. El orden está bien. A Elvis le faltó la nota mayor. Y Elvis hizo, el ah, perdón, Santiago, exacto, el punto, ajá, el punto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí estuvo, ya, uh-huh. Gracias, Santi, vaya, muy bien, Karen hizo algo, muy bien, que también lo hizo, este, quiero ver, hey, Laurita, Michelle, qué bueno verte otra vez, hi, teacher. También nice Elvis hizo you. Algo bueno, ¿saben la diferencia? Vean el ejemplo de Chanti, todos estuvieron muy bien, los felicito. Pero quiero que vean algo con lo que escribió Santiago. Como es un nombre propio, right? Thursday. Y empezamos con escribiendo. Entonces, la oración siempre va a ir con mayúscula. En ese caso, el jueves. Aunque usted lo ponga en medio de la oración, lo que sea, como es nombre propio, siempre está con capital letter. Eso es muy importante. Mm-hmm. Después, ponemos la coma, which is really good. Algo que acaba de hacer don Santiago, que los otros sí lo pusieron la coma, pero si ustedes se fijan, no me dieron el espacio entre la coma y el mes. Entonces, ahí tiene que haber un espacio, which is really good. De ahí, la J mayúscula, perfecto, porque también es un nombre propio el mes, January. Y al final, el punto, el period, al final de la oración. Está muy bien. Eso sí, si, aunque sea algo sencillo, pero vean que es muy importante, la puntuación es sumamente vital. No me interesa cómo escriba usted en español, pero sí me interesa cómo escribe en inglés. Y si usted no escribe comas, puntos, punto y coma, dos puntos, capital letters, conmigo sí la va a escribir. Porque si usted lo pone todo bien, pero le falta el punto, yo se lo pongo mal. Porque significa que la oración continúa y usted tenía más que decir. Acuérdense que en inglés el punto al final de la oración se dice period, ¿sí? Period. Ese punctuation es muy importante. Period cuando el punto va al final de la oración. ¿Se recuerdan cómo se dice, do you remember, cómo se dice el punto cuando usted lo utiliza con números decimales, por ejemplo? ¿Cómo se dice? Do you remember that? That. That. No, punto, decimales. Point. Decimal, that. Point, very good, point, excelente. Y hoy sí, con correo electrónico. Dot. Dot, hoy sí, muy bien, acuérdense. El puntito
tiene tres nombres dependiendo del contexto. Period al final de la oración. Point con números y dot con emails. ¿Sí? Acuérdese. Period, point y dot. Ya está. Yes. Ahí está. Es bien importante. ¿Sí? Muy bien. Los felicito. Buen trabajo. Hoy, todos los días, yo le voy a preguntar a alguien. Randomly. En otras palabras, a la ruleta rusa. Randomly. A ver quién me agarro. Entonces, please, yo sé que eso ya lo saben, pero it's really important that we practice. Si ustedes se fijan, estamos practicando algo que ya sabemos y a la vez refreshing grammar. Cosas básicas como period and point, espacios, capital letters. Acuérdense, capital letters, mayúsculas. Minúsculas, lower cases. ¿Sí? Lower cases. Mm-hmm. Lo voy a escribir. Ya sé que Mr. Emerson me va a decir, teacher, how do you write it? Lower cases. Lower cases, minúscula. Capital letter, mayúscula. Alguien dijo, ¿qué demonios quiere decir eso? Ya les estoy escribiendo. Ahí tienen un background por ahí. Muy bien, perfecto. Excellent. Okay, guys, let's talk about something. Siempre les voy a preguntar qué hicieron en el día, como empecé con Elvis. ¿Por qué? Porque quiero ver qué tantos se recuerdan del grammar. ¿Por qué? Porque se recuerdan lo que vimos ayer de los passive voice y todo eso. Se recuerdan que estuvimos viendo que en el passive voice utilizamos dos tiempos. ¿Se recuerdan? El pasado del verbo to be. ¿El cuál es? ¿Cuál es? Was and were. Was and were. Was and were. Después de ese, ¿qué más? El pasivo. Participle of the verb. Exactly. Exacto. Por eso es que quiero ver cómo van ahí. Vaya. Cuando es regular, ¿qué tenemos que poner para convertirlo en pasado o pasarlo para participio? ED. Eso no es público, ¿verdad? ED. As simple as that. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando son verbos irregulares? Change. We change it, correcto, Zule. Ahí cambiamos. Vaya, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es el pasado de write? Wrote. What's the past tense or past participle of write? El past participle? Writing. Or written? Written. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? W. Uh-huh. R, I, T, N. Very good, fantastic, good job, guys. Exactamente, ¿por qué les estoy preguntando todo esto? Porque es sumamente necesario saberlo. Muy bien, vaya, hoy les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el pasado participio de direct? Direct. Mm-hmm. Primero, direct is regular verb. Directed. Creo que les voy a mandar un video para que vean que aunque todos son ED, no todos se pronuncian igual. Acha. Tenemos tres clasificaciones de pronunciation de los regular verbs. Entonces es muy importante también que leemos un poquito ahí, pero está bien, los felicito. Excelente, good job, guys. What about the word paint? Painted. Uh-huh. What about the verb win? What's the past tense of win? Won. In the past participle? Won. Yeah. Very good job. Won. What about the verb design? Design. Right. Very good. What about the verb see?
Sin. Excellent. Sin. Good job. What about the word or the verb play? Play. Regular. Play it. Play. Very good. Very good. Exacto. Muy bien. ¿Y el pasado participio? The same. The same. Played. Fantastic. Muy bien. ¿Por qué les pregunto eso? Porque es sumamente importante que se recuerden. Acuérdense que ahorita estamos en la tercera línea de la conjugación de los verbos irregulares. ¿Sí? Muy bien. Oh, otras palabras, las menos regulares. Bueno, perfecto. Ajá. A ver. ¿Se recuerdan lo que hicimos ayer acerca de lo que querían saber y lo que no querían saber, lo que querían desarrollar en el módulo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? ¿Yeah? Right? ¿Do you remember? Fíjense que... Remember. Eso espero. Porque la teacher... Y ya Santiago se está riendo. Porque la teacher es una teacher así con un montón de trucos, así como la bolsa de... De Félix el gato, que sacaba una cosa, sacaba otra. Pues yo así soy en inglés. O sea que you have two choices. Tienes dos opciones. O pay attention or pay attention. Which one you prefer? Pay attention, right? Okay. Bye. Entonces, espero, hopefully, you remember what we saw yesterday, lo que vimos ayer, and what your classmates said. Y lo que sus classmates dijeron. Vaya, esta pregunta, a ver quién me la sabe. Who said, vamos a hacer un juego que dice who said and who said something. Así se llama el juego. Es una memory game. Es un juego de memoria. ¿Sí? Y les digo esto porque ustedes van a tener que estudiar conmigo every single day. Vaya, perfecto. Who said, who was the only one? ¿Quién fue el único? That said, que dijo, doesn't like grammar. Que no le gusta la gramática. Who Emerson. Said? Emerson. Uy, Emerson. Dios mío. Qué popular son, my friend. Very good. Es por los módulos anteriores y eso es lo gramática y gramática. Quedé harto de gramática. Pero ayer estaba haciéndole conmigo gramática y la pasamos de lo más chévere. Es diferente metodología. Más te vale porque conmigo vas a sufrir. Pero buena onda, en buena hora. Muy bien, bárbaros, tienen buena memoria. Bye. ¿Cuáles fueron the three skills, los tres características o cualidades, como ustedes lo quieran decir, that everybody, que todo mundo wants to improve? Porque hay uno que dijeron uno, dos, tres, pero la mayoría dijo tres. La mayoría se repitió. Do you remember? ¿Recuerdas? Yes. 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 Which yes. ones? ¿Cuáles? Listening. Speaking. And grammar. Grammar. No la grammar del césped, grammar. Grammar. Okay. Grammar. Grammar. Yeah, sí. Y Chanti se burla de mí porque yo hablo mucho British. Vaya, pues, American grammar. Oh, my goodness. It's not me, pero ni modo. ¿Y qué vamos a hacer? No soy yo. Está bien. Excelente. Good job, bárbaro. Lo felicito. Excelente. Muy bien. Bueno, ya que hemos hecho un recap, talking about business, hablando de negocio y de pulpos flotantes, do you remember that yesterday we saw the passive voice, ¿sí? ¿Se recuerdan? The passive voice with the preposition by. By. ¿Qué significa? Por. Ok. Veíamos que en el active sentence usamos el pasado, ¿verdad? Pero en el active sentence, ¿qué es lo que enfatizamos? ¿Quién hizo la acción o la acción en sí? En el active. Pero, ¿qué pasaba con el passive voice que enfatizábamos ahí? What? It's ¿Qué? Exactly, the action, ¿verdad? The action, sí. Para ello utilizamos la fórmula de ¿qué verbo más qué verbo? To be.
To be, del past of to be, más? To be, simple past. Muy bien. Very good, exactamente. Vaya, les pongo un ejemplo sencillo del que vimos ayer para no andar en rodeos. The president opened the building in 1931. ¿Quién me dice eso en passive? Oiga bien. The president opened the building in 1931. The building was opened. The president. The building was opened, By 19, no sé qué. Bye. See you later. By who? By quién? By the president. By the president? ¿En qué año? In 1931. 1931. Very good. Hoy completo, sin dudar, de un solo. ¿Quién lo dice? It was opening by president. By president. Ajá. In 1931. Good. Good job, my friends. Bárbaro, chico. Bárbaro, Caesar. Bárbaro, Chanti. Bárbaro, Neida. Good job. Good job. Give me Dolphy. Woohoo. Perfect. Excellent. Good job. Exacto. Entonces, ahora vamos a hacer un writing exercise todos juntos. Fíjense que es un parrafito así que usted no tiene que inventar qué verbo va a poner. El verbo ya está en paréntesis. Usted va a utilizar ese verbo que está en paréntesis. Y lo que quiero que complete prácticamente es la idea en los espacios en blanco utilizando ese verbo, pero lo que yo quiero es que lo ponga en passive voice. ¿Sí? Usted no se va a inventar absolutamente nada más que poner si es was o were y el verbo que está en paréntesis. Y lo vamos a hacer todos juntos. I will share my screen right now with you. Vamos a compartir mi pantalla. There you go. ¿La ven? Do you see yes. it? Yeah? Yes, teacher. Yes. Vale, perfecto. Entonces vea, mira acá. A ver, primer participante. Laurita, Michelle. Muchas gracias, no te hubieras molestado, yo sé. Vaya, miren esta. The 2010 World Cup final by Spain. ¿Qué falta aquí? The verb. Past participle. Exacto. Past participle. ¿Cuál es el pasado de, el past participle de win? Won. Perfecto. Okay. Ahora bien, lo quiero convertir en pasivo. Estoy hablando de the World Cup final. ¿Es plural o singular? Singular. Singular. Entonces, singular. ¿Cuál es el pasado del verbo to be para singular? Was. ¿El participio de win? Won. Perfecto. Was won. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Me lo puedes leer, Michelita? The World Cup final was won by Spain. Fantastic. Good job, girl. Excelente, muy bien. Excelente. Otra víctima, Jaimecito. Perdón, otro participante. Ay, no, este hubiera sido a Marvin. El Marvin me suena como Avatar, pero está bien. Hoy vamos con Jaime. Vaya, Jaime, mira. Ve aquí. The film Avatar by James Cameron. ¿Cómo sería aquí? The film Avatar was directed by James. By James, pero no sé, mira, Cameron. Was director or was directed? Was directed. Eso, quieren que lo haga más grande. ¡Qué increíble! Miren, ya me están afligiendo porque eso significa que ustedes ya están ciegos. No sé, está complicado y están muy jóvenes. A ver, ahí sí, te mira. Hoy sí. Yes or no? No, yes. Se ve yes. muy grandote. Yes. Ah, no, y ahora no, teacher, it's good. Yes, vale, teacher. Más le vale, pues. Más le vale. Gramsung. Jaime, acércate a la pantalla. Pues sí, don Jaime. Qué barbaridad. Don Jaime, sí, tan joven que está ese chamaco. Very good.
Vaya, Caesar, te toca a ti. The novel The Huckleberry, The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. ¿Cuál sería ahí? Las, la novela de las aventuras de Huckleberry Finn. Bien chiva esa volada. The number is was the, or where? Was. Ajá. Was qué? White cat. Was. Was grow. White. Ah, no, no, no. ¿Cuál es el pasado de right? Written. ¿Y el pasado participio? Written. Written. Was written. Written. Was written by Mark Twain. Written. Se la recomiendo, bien chiva esa obra. Muy bien. Perfecto. So far so good. Vamos bien. Excelente, Jaimecito. Perdón, y César. Muy bien. Number four. Chanti. The Love. Revolution and Hey Huge. Mira, recorded by the Beatles in 1968. Okay. Where? Where? ¿Por qué? Porque son, es plural. Yeah, where what? Where recorded. Recorder. 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 All right. Léemelo completo. The songs Revolution and Hey Jude were recorded by the Beatles in 1968. Exactly. Ay, ya me acordé como le decía yo a Chanti. The radio guy. Ya me acordé. Es que esa voz de soprano que tiene, güey, maceta. Sí, olvídense. Excelente. Good job. Very good job, my man. Morenita, hoy te toca a ti. Okay, teacher. That is Starry Night by Vincent van Gogh. Was? Was? Uh-huh. Painted? Painted. Good job. By Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Uh-huh. It's a really great artist. Okay, chévere, démosle, súbele de mi corazón. Okay. Ay, otra vez, teacher, sí, lo siento, fíjate. Lo siento, súbele. De, okay, démosle, dele. The Shanghai Grand Theater was designed by... Designed, By French architect Jean Mary Charpentier. Ay, no, espérate, ya te lo voy a ayudar. Very good. Jean-Marie Charpentier. Eso, teacher. Sorry. No, dale. Jean-Marie, es francés. Sí, eso sí, no, eso no lo dije. Oiga, le voy a explicar por qué. Diga, Jean-Marie, dígalo. Jean-Marie Charpentier. Charpentier. Very good. Dale otra vez. Usted puede. From the beginning. Jean-Marie Charpentier. Muy bien. Hoy desde el principio, donde dice The Shanghai Grand Theater. Dale. The Shanghai Grand Theater was designed by French architect Jean-Marie Charpentier. Bárbara. Good job, girl. Woo-hoo. De pelo, como digo yo. Great job, girl. Muy bien. Ya viste que you can speak French as well. Woo-hoo. Yes. Very good. Excellent. Good job. Vamos a ver. No, thank you. What about Ceci? Vaya, niña Cecilia Romero. Yeah. Hoy le toca a usted. Number seven, okay, please, if you don't mind. Okay. The opening ceremony of the 2012 London Olympics sería was. Ajá. Was. So. So. Was. ¿Cuál es el pasado participio de sí? Stop. Sim. 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 Ajá. Sim. Sim. By billions of people. Very good. Very good. Okay. Ya vamos a ir viendo un poquito más de pronunciation en algunas cosas, pero so far so good. Muy bien. Te felicito. Good job. Okay. A ver. Mi querida Bridget. Hi, nice to meet you. Good night, girl. Good night, teacher. How are you, my friend? Muy bien.
Now it's your turn. Dele usted. In the trading 07. 2007, uh-huh. Espérame que se me... Phil, I'm not dear the American music Bob Dylan. Uh-huh. Was played uh-huh. by six different people, uh-huh. including uh-huh. Austrian, espérame que no miro. Actress Kate Blanchett. Kate Blanchett, very good job. Excellent, good job, Bárbara. Los felicito, my friends. I'm so proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes. I'm so proud of you. Very good job. Solo unas pequeñas cositas solamente para enfatizar la pronunciación de algunas cosas. Nada más, nada más. A ver, por ejemplo, quiero ver, vamos a ver algo que yo quiero enfatizar. Sí. Este. Este. Y perfecto. Por el momento solo esas. A ver. How do you pronounce this one? The first one. ¿Cómo se pronuncia la primera? A ver, ¿quién me lo dice? Af. Ajá. A ver. ¿Y esta? Musician. Ajá. Musician. ¿Y la otra? Australia. Bye. Los felicito por el esfuerzo. People. Pero vamos a mejorar un cachito la pronunciación en inglés. Vean una cosa. Tenemos esto. Of. ¿Verdad? Of people. Y tenemos, quiero ver, esto, ¿verdad? Son dos, ¿verdad? Musician. ¿Sí? Uh-huh. Vale. Si yo, por ejemplo, tengo pronunciado lo que es esto, yo lo voy a pronunciar así. Of. 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 Si yo tengo con doble F. Entonces lo voy a pronunciar off. Doble F, off. Con una F, of. ¿Sí? Eso es bien importante, que lo quiero que lo pronuncien lo mejor posible. Por ejemplo, si usted dice apaga la luz, turn the lights off. ¿Sí? Pero en este caso solo tengo solo una F, es of. By billions of the people. Sí, ya lo vamos a ir pronunciando y practicando, no se preocupen. Solo quiero que lo escuchen. Por músico, el músico, ¿ve? Musician. Musician. Como que si fuera la abejita que le hace un zumbidito. Musician. Quiero ver, todo mundo, musician. 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 Usted no tenga pena si al principio tiene que sacar la lengua, mordérsela, hacer muecas y piritas, no hay problema. La onda es que le haga. Mm-hmm. Sí, sí, cuando estaba aprendiendo francés me decía mi profesor, bueno, mire, usted si no tiene esposo, póngase un espejo y empiece a hacerle así. Y ya después, ya ver que se va a acostumbrar. Sí, porque usted a veces tiene que hacer muecas, tenemos que hacer así como, hasta cierto punto como Goofy. ¿Saben qué es un Goofy? El de la caricatura, el Goofy, el que le hace, ¿sí? Uh-huh. A veces uno tiene que hacer así como medio mueca y uh-huh. así medio chiflado, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero la onda es que si no haces así, no te sale. Entonces, mientras los músculos faciales se acostumbran al sonido, tal vez vas a hacer las cosas exageradas, como, ¿verdad? Como, ¿verdad? No. Pero, ajá, como, ¿verdad? Ajá, vaya, ve, exacto, y te salió, fíjate la pronunciación, ajá, pero después, cuando vos estás, hablando, ya después te va a salir así natural, puedes decir, billion of the people, mira, billion of the people, yo no tuve que hacer, porque ya sale, entonces, si tú lo practicas, ya le va, mira, después,
Yo no, mira, musician, musician. Pero ahorita, ¿qué tenés que hacer? Abrir más la boca y cerrar un poco los dientes. Musician, mira, musician. Después vas a decir musician, musician. Y te sale. ¿Eh? Vamos a practicarlo, muy bien. Y lo último, Australian. Australian, mira, Australian. 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 Mira, Australian. Australian. ¿Sí? Excelente, muy bien. Los felicito. No es fácil. ¿Eh? Pues te voy a decir, ¿qué te pasa? Y llegó así. Puro hijo del guasón. Pero tiene gran dolor que hasta hielito, ¿eh? Porque tenés así los cachetes que te duelen. Pero de verdad que funciona, ya vas a ver. Sí. A veces suena medio goofy, pero ya vas a ver que después lo vas a pronunciar bien. Así que yo espero a partir de hoy, por lo menos esas tres palabras, tal vez no oírlas pronunciadas perfectas, porque todavía no espero eso, pero sí pronunciadas mejor, ¿les parece? Y ahí, yes, teacher. Recordando dejar el aire de vez en cuando. Vaya, vamos a practicar también mucho el listening. ¿Se recuerdan que dijeron, teacher, ya quiero listening? Yes, of course, we're going to practice the listening, of course. Pero ahorita, pues vamos a hacer algo. Fíjense que algo que cuesta mucho, aparte de la S, es pronunciar lo que es la O en inglés. Por ejemplo, la palabra top, la palabra do, etcétera. O a veces otras palabras como, por ejemplo, not, food, love. Fíjense que, aunque es la misma O, pero no se pronuncia igual. De hecho, tenemos cuatro categorías. Y vamos a poner como dos ejemplos por cada categoría. Ahora bien, la teacher es bien mala onda. Bueno, no sé si ser mala onda o no, pero vamos a ver. Bueno. Fíjense que para estos pequeños primeros cuatro días yo voy a ser bien buena onda y se les voy a poner tres veces el audio. Pero a partir de la segunda semana solo van a ser dos. Y a partir de la tercera semana solo va a ser una vez. ¿La cachó? Bueno, y si no, I'm sorry. ¿Sí? Sí, qué mala onda la teacher. No, pues ya van a ver, ya van a ver que para la tercera semana ustedes van a estar más que pulidos. Así que no problem, ¿verdad? Eso sí, tienen que trabajar duro. Ahorita lo que voy a hacer es solamente ponerles el listening y quiero que hagan una cosa. Close your eyes cuando lo escuche y trate de focus o trate de cachar cómo es la pronunciación, porque aunque sea con O, a veces se le oye como un A o un U a veces. Entonces, quiero que usted trate de concentrarse lo más posible. En la segunda vez, sí les voy a compartir la imagen a ustedes. No se preocupen. Y vamos a volver a escuchar el audio. Y en la tercera vez, voy a pedirles a ustedes, le lo voy a volver a poner el audio otra vez. Y después vamos a pedir que alguno que otro me ayude con la pronunciación. ¿Les parece? Va, chévere. Pa. Bueno, entonces ya vamos a compartir mi pantallita por aquí. Vaya, cierren los ojazos. Si veo que alguien está hablando, ya van a ver. Vaya. ¿Ready? Hi, yes, yes, I'm ready. Are you ready, teacher? Okay, yes. That's the spirit. Come on, energy. Démosle pues. Huh. Me quedo fónica por ustedes. Démosle pues. ¿Cómo fue? Cerrar. What's up? Ah. Fíjense que no quiero hablar con ustedes. No puede ser. Espérenme. Ay, teacher, ¿qué le pasó a usted? Ah, ya sé lo que pasó. Ash, 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 ash. Teacher, qué bárbara. Espérense, ya van a ver, ya lo vamos a solventar. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Mm? Aquí vamos a tener que hacer magia. Aquí, vamos a ver. Turu, tu, 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 tu. Aquí está. Va. Hoy sí. Se tiene que. 74. Exercise 5. Pronunciation. The letter O. Part A. Listen and practice. Notice how the letter O is pronounced in the following words.
Ah. Not. Top. Oh. No. Don't. Ooh. Do. Food. One. Love. Perfecto. Ve que hubo, bye, open your eyes. ¿Verdad que hubo una cierta variable en cuanto a la pronunciación? Vaya, ahorita lo que voy a hacer es que la teacher les va a compartir, por eso es que yo quiero, espero que toda la mara esté en WhatsApp, porque yo uso mucho WhatsApp, al menos para estas cosas. Entonces, les voy a compartir acá mi pantallita, que es precisamente lo que acaban de escuchar. Exactamente lo que acaban de escuchar. Me dicen cuando lo cachen, oigan, cuando los tengan ahí. Bye. Did you receive it? ¿Lo tienen? Yes. 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 ¿Van de ver ahí? Yes. Es exactamente lo que acaban de escuchar. Yes. ¿Se fijan que hay cuatro secciones? Ustedes están viendo algo así, ve ahorita, déjenme ver. Esto están viendo, ¿ve? ¿Ve que sí? Yes. Aquí tenemos como A, aquí tenemos como una O, U, que es una O, esta es como una U y esta es como una A, así como A, así abierto. Exacto. Entonces, exacto. Quiero, voy a volverles a poner el audio y por favor, quiero, vamos a trabajar hoy dos skills ahorita en este ejercicio, el reading y el listening. ¿Sí? Estar trabajando dos skills al mismo tiempo para que vayan a desarrollar esos dos. Y quiero que a la vez que listenen, focus, pay attention on the pronunciation. ¿Sí? ¿Les parece? Démosle pues. A ver, otra vez. Let me share my screen right now. Otra vez. Démosle. Page 74, exercise 5, pronunciation. The letter O, part A. Listen and practice. Notice how the letter O is pronounced in the following words. Ah. Not. Top. O. No. Don't. Ooh. Do. Food. One. Love. Correcto, muy bien. One more time? Yes. Yes, please. Okay. Page 74, exercise 5, pronunciation. The letter O, part A. Listen and practice. Notice how the letter O is pronounced in the following words. Ah. Not. Top. O. No. Don't. Ooh. Do. Food. One. Love. Super diferente la pronunciación, ¿verdad? Miren la yes. Back. Yes. Go back to the what you have there. Miren. Es como una A. Not, top, not, top. La segunda, es como una O, no, don't. La otra, no. Como una U, do, food. Sí. Y la otra, one, mira como one, love, mira. One, love, esta. Do, food, no, don't, no. Not, top, mira, not, mira, not, top. ¿Sí? Vamos a ver. Muchas gracias por participar. Vamos a ver quién me va. Elvis, you want to try? Yes, read. Vaya, démosle la primera columna, nada más. Not. Top. Very good. Ana Cecilia, la segunda columna. Please. No. Don't. Very good. Raquelita, la tercera columna, simple. Do food.
Excellent. Y la última columna es Mr. Emerson. One love. Very good. A ver, ¿quién se avienta a todas? Muchas gracias. Usted, Emerson. Usted va a ser el valiente. Oh, my God. Something's going to happen today. No, me tiene. Vamos a ver. Vaya. Dele, pues, from the beginning. Dele. Not. Stop. Mm-hmm. No. Don't. Do food warm love. Muy bien. Esta me lo vuelve a pronunciar el no, por favor. No. No o no. 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 Very good. Porque si usted dijera no, es como que dijera do. No. No. Don't. Como la boca un poco más así. No. No. Ah, very good. Ahora sí. Perfecto. Te felicito. Excellent job. Thank you. No, thank you. Vaya, ¿qué les parece si tratamos de ver cómo pronunciamos estas? A ver, ¿quién cree? ¿Voluntarios? Yes. Ah, no molesten. Aviéntense. A ver, yo no veo a Eduardito, no veo a Carmencita, ni a Oscar, ni a Yara. Quiero ver, necesito I'm ver. I'm teacher. Eduardo, ¿quién? Ay, dice. I'm Silvia. Silvita de mi corazón, dale pues. Come. Mm-hmm. Down, mm-hmm. Look, oh, sharp, soon, hook, rot. Casi. Solo hay dos, fíjate, solo hay dos, pero felicito tu esfuerzo. Esta y esta. Look. Y esta. How do you say it, teacher? Short. Eso. ¿Alguien dijo algo? Muy bien. Tap. Shot. A veces cuando alguien como unos compadres que van al bar y te dicen, ¿nos vamos a tomar unos tragos? ¿Nos vamos a tomar unos shots de tequila? Ah, pues es algo así. Bien, coste, es un ejemplo, no van a pensar mal. Muy bien. Vaya. La palabra on, mira, on. Es como algo propio tuyo. Por ejemplo, si yo digo, okay. This is my own cell phone. Este es mi celular, propio de mi persona. ¿Sí? Okay. Y esto es como guardar algo con llave. Lock. Lock. ¿Te acuerdas de los lockers? Lock. Yes. Entonces sería come, down, lock, on, shot, zoom, who wrote. Pero te felicito. Súper bien. Súper bien. Teacher. ¿Quién dijo teacher? Mí. Yo. Elvis Presley, no, dígame. On no se pronuncia la W. No. On. Es muda. Uh-huh. Ok. Como por ejemplo, hay una, yo creo que ya lo vieron ustedes también, hay muchas palabras en inglés que se escriben pero que son mudas. Como por ejemplo algunos modal verbs, como el modal verb should, ¿se recuerdan? Should. Se escribe, hay una L ahí, pero no se pronuncia la L. Walk, talk. Ajá, walk, talk, perfecto, exacto. Que está la L ahí, pero es muda. Entonces, algunas palabras así son. Muy bien. Bueno, fíjense que... Teacher, one question. Dígame, Eduardito. Tengo una duda. En el caso de las palabras que van con W y seguidas de una consonante, ¿no se pronuncia la W? La mayoría no. No es una regla general. No es una regla general, pero la mayoría no. Por ejemplo, on, que es como algo propio, se pronuncia on. Pero también, por ejemplo, el cuando propietario, va precedida, que sería owner. No, cuando va precedida, o sea, cuando la W va primero, por ejemplo, right, uh-huh. Wrong. Entonces nosotros, bueno, yo digo right, pero no es right, sino que es right. Uh-huh, es right. Entonces se omite la W cuando es consonante. Cuando es consonante, sí. Solo cuando es vocal se pronuncia la W. Sí, correcto. Ah, ok. Thank you, teacher. Muy bien, no, thank you. Vaya, tenemos exactamente 7 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Miren, ahorita hemos practicado el speaking. Hemos practicado el reading porque me han ayudado a leer. Los felicito excelentemente. Me han practicado el listening. ¿Qué les parece si practicamos el writing? Ah, yes. Ay, teacher, ya. Bueno, fíjense que les tengo aquí unas cosas bien chivas. Entonces,
¿Qué quiero yo que le practiquemos con el writing? Fíjense que yo tengo unas sentences que están en active voice, por decir así. Son 6. Y yo lo que quiero es que me las pasen a passive voice. You transform it into the passive voice. Están en active y quiero que me la transformen a passive. ¿Sí? Es lo único que quiero que hagan. Van a usar el verbo que allí está. No me van a inventar ningún otro verbo más que el verbo que ya está dentro de la oración. Ese no está entre paréntesis, sino que está metido en la oración. Entonces, vamos a ver. 22. A ver, ¿cuántos grupos de dos tengo que hacer? A ver, matemática. ¿Alguien me ayude? Que a la teacher ya le están acabando las neuronas. 11. Bárbaros. Son unos genios, my friends. Excelente. Entonces, antes de hacer las parejas, les voy a mandar en lo que van a trabajar. ¿Les parece? Perdón, ¿por qué 11? Si ahí se está incluyendo usted. No, porque son 23. Somos 23. Ahí dice 21. Ah, porque ¿a quién se salió que tiene miedo? Sí, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo yo? Ah, vea, alguien se salió porque tiene miedo, no porque realidad, son 5. 23. Éramos 23, entonces serían 20, ¿verdad? Yes. No sé cuánto sería. Yes. Vea, yes. No me vaya a salir otro que no. ¿Cuánto serían? 19, no, vea, tampoco, vea. Salud, no, tampoco. Vaya. Démosle entonces. Quiero que ya la, ahorita se lo voy a mandar. Las notas, Emerson. Once you have it, ¿sí? Bye. Ya se va, dice Emerson. Do you have it? Ya se va, Emerson. See you tomorrow. Ya se va, papito. Salud. Pues no, güey, no, güey. Vaya, yo se lo mandé. Do you have it? Yes. Ya. Va, chivísimo. Entonces, yes, ahorita vamos a hacer una breakout room. Serían 10, vea, dijeron, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Vaya, los voy a asignar Manoli porque así no están con sus cheros. Ma. A ver. Vamos a ver. Vaya. Ya hay uno. Ya hay otro. Ya hay otro. Ya se salió otro. Hay otro. No, espérense, hombre. Ve. Si no, le voy a poner 3, hombre. ¿Cuál es el problema? Vea. ¿Quién dijo miedo, pues? ¿Quién dijo miedo? Pues sí. ¿Quién dijo miedo? Sí, se fue alguien más. Yo sé, porque ya les dio miedo, hombre. See you tomorrow. See you tomorrow. Vaya. Pues fíjense que no. Bueno, pues ni le dije, pues. Vaya, hey, guys, please. Join All right, Carmencita, solo falta que you join the class, you join the group. ¿Cómo vamos? Señor, ¿estamos bien? La libertad. Y, yes. Va, chivísimo. Yes. Tienen 2 minutos más, nada más. Teacher. No, ustedes denle hasta donde puedan, ¿ok? Ok. Ah, ok. Entonces, en esta sería vamos a pasarla, ajá, vamos a hablar de la estatua, ¿verdad? Sí, de la estatua sería. Ajá, sería di es. ¿Cómo van? Es que escucho algo cortado. ¿Escucho algo cortado? ¿A quién? A Caesar. Sí. No, pero o sea, sí me escucho el cortado. ¿Será que tienes que moverte un poquito? Sí. Ustedes hagan hasta donde ustedes puedan. Oigan, no se preocupen, no tienen que terminarlo todo. Pero sí practicar, escribirlo, oigan.
Okay. Present, chivo. Vamos a ver, hay otros chicos aquí. ¿Cómo vamos? Creo que Carmen no. ¿Carmencita? No responde, ¿qué está? Hello. ¿Qué está? ¿Carmencita en teoría está aquí? Ah, ya, ya. Está, va, perfecto. Yeah. Tienen un minuto. Hagan lo que puedan, no se preocupen. Ok, teacher, gracias. Thank you. Gracias a ti. El que fue abierto. ¿Cómo va? Teacher, perdidos. Tengo una duda. ¿Por qué perdido en el espacio? Dígame. No, no, tenemos una duda, teacher. Ajá. Vaya, es que fíjese que yo tengo la duda de que no sé si es, vaya, la Estatua de la Libertad was designed, fue diseñada, y ahí habría que usar by ¿qué? August, by August Bertoldi. Ajá. In 1884, correcto. Uh-huh. Así será. Entonces sí tenemos que usar el by, ¿verdad? Sí. Acuérdate que ahorita estamos usando, estamos uh-huh. aprendiendo the passive voice with uh-huh. by. Uh-huh. Ya después vamos a aprender el vocabulario, pero ahorita tiene que usar el by okay. siempre. Uh-huh. Ah, de acuerdo. Okay. Uh-huh. Gracias. Fíjense que vean en la primera, vean. Sí. ¿Eh? Les tengo una mala noticia. Sí, es tiempo. Es tiempo, fíjense. Yo los quiero uh-huh. mucho, ¿verdad? Pero... Solo la primera. Dígame si me equivoqué o no. Uh-huh. Is what designed in 1884 by sculptor Frederick August Bartholdi? ¿Así sería como en voz pasiva? Sí, pero mejor deja al final el año. ¿Al final el año? Ajá. Uh-huh. Entonces solo puedo poner is what designed by por el escultor. Ajá. Así. In 1884. Ok. Ah, pues. Y el punto al final. Bárbaro. Cristóbal, démosle a ver, démosle con todos los chicos ahorita. Ajá, ¿qué pasó? Y solo ustedes tres y los demás, ¿qué onda? No, no. Alrighty, welcome back, guys. Usted dice apenas. I don't finish. Number two. No, no se preocupe. I know that you will not finish. I don't finish. Yo sé que no iban a terminar, yo sé. Just two sentences. Ahorita voy por finish. O sea que lo hizo solo para asustarnos. ¿Cómo anda? No, fíjate, al contrario. Para ver, para que ustedes writing practice. Vaya, chivísimo. No, no terminaron. That's okay. Don't worry about it. Va a ser como su tarea. Bueno, sino homework. Porque yo lo voy a preguntar. ¿Usted cree que a mí se me olvidan las cosas jamás en la vida? Monday. Tomorrow. To Monday. Tomorrow. Yo creo que nos vamos a ver mañana. Ya voy a really? Preguntar. Yes. Ya voy a preguntar. Sí, en la conferencia anterior dijeron que sí, este viernes. Que lo vamos a ver mañana. Tomorrow. Bueno, ni modo, tomorrow. Ni modo, teacher. Ni modo, vean. No, sí, entonces lo necesito que lo terminen by your own, por su propia cuenta, for tomorrow. Porque yo lo voy a preguntar, ¿ok? A cualquier hora, en la principio de la clase, en medio o al final, a mí no se me va a olvidar, no se preocupen. Oigan, espero que duerman bien. Okay. Yo mareado vamos a estar. Yes, exactly. No, I'm so happy to see you. Okay, guys. Gracias. Have an amazing night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.